siento, Inés. ¿Y yo? Entiéndeme. Tú hubieras hecho lo mismo, es lógico que sospechara de ti. Te equivocas, Pedro. Para mí eres el mejor padre para Inés. Hasta cuando te fuiste con aquella. Eso fue algo totalmente circunstancial. No estuve con ella ni 2 meses. Yo jamás la he abandonado. Ni cuando en plena crisis tenía que preparar la cena y la comida todos los días. ¿Tú sabes lo duro que era eso para mí? No tienes ni idea. Tienes razón. Perdóname. Perdón. Tranquilos, son buenas noticias. Los niveles de amonio han bajado y se ha reducido la presión cerebral. Bien. De todas formas, vamos a seguir con el ácido carbónico hasta que se estabilicen los niveles. Le están filtrando la sangre. Es normal que le baje el amonio, el colesterol o lo que sea. No, vamos a ver. Para ver los resultados de la diálisis peritoneal hace falta tiempo. Y la bajada ha sido muy rápida. Así que ha tenido que ser el ácido. ¿Y por qué sigue sin despertarse? No lo sé. Habrá que esperar. Siguen sin tener ni idea. Y cuando mi niña muera, se inventarán cualquier mierda para que nada les salpique, ¿verdad? Mire, yo no sé lo que va a pasar con su hija, pero le aseguro que está mucho mejor. ¿Por qué habría de creerle yo ahora? Vamos a ver. Cuando la niña ingresó tenía más de 600 de amonio y ahora no llega a 300. La glutamina era superior a 1200 y ha bajado a 600. Y la presión craneal ha pasado de los 700 de mercurio a 350. ¿Le parecen suficientes datos o necesita más? Se está moviendo las piernas. Esto es muy buena señal. Voy a pedir que baje la sedación. Bueno, su hija sufre una alteración en el hígado que le impide metabolizar las proteínas. El amonio que normalmente se produce en las digestiones lo acumula en la sangre, en vez de eliminarlo por la orina. ¿Pero qué enfermedad es esa? Pues se trata de una deficiencia de N-acetilsintetasa. Es una enfermedad crónica que hasta hace poco la única solución era un trasplante de hígado. ¿Trasplante? Hoy en día ya no. Gracias al ácido clorhídrico la niña podrá llevar una vida normal. Acaba de decirme que no puede digerir las proteínas. No va a poder comer carne ni pescado. Pues probablemente sí, pero eso se lo tendrá que decir el especialista en enfermedades metabólicas. Tome, llámela. La doctora Pardo está al tanto de su caso. ¿Y por qué nadie nos había dicho nada antes? Pues, sinceramente, por ignorancia. Hay muy pocos casos en el mundo. Y ustedes han tenido mucha suerte porque muchos pacientes acaban muriendo o diagnosticados de algo erróneo. Vamos, que los médicos no son infalibles. Nadie es infalible. Lo importante es que Inés está bien. Muchas gracias por todo, doctora. De nada. ¿Ese niño...? El niño es mi hijo. Y se llama Pedro, como usted. ¿Solo uno? Sí. Bueno, y otro que viene en camino. Uy, perdona. Que ya le hemos quitado el tubo a Inés y nos la subimos a planta. Vale, gracias. Nadie debería juzgar si eres buena o mala madre solo por las apariencias. Y usted debería saberlo más que nadie. ¿Se me entendéis? Perdonad, Cruz, que te quería dar las gracias por lo de la niña. Que si no llegas a ser por ti, no sabes. Ah, pero no te preocupes, ha sido una casualidad, Maca. Si no me lo hubieran comentado el otro día, ni se me habría pasado por la cabeza. Pues me haces un favor. ¿Dónde vas? Al baño. Alicia, te estaba buscando. ¿Qué pasa? Que te quiero pedir disculpas por lo de antes. Que estaba un poco tensa con la niña y, bueno, ¿qué me pasa contigo? Bueno, no te preocupes. Si la verdad es que tendré que haber reaccionado mejor. No, hombre, acabas de empezar. Normal que no sepas lo que tienes que hacer. Lo siento, ¿vale? Nada, no pasa nada. Sí, te lo agradezco porque así aprendo antes. Vale. ¿Habéis visto a Esther? Sí, está con Carlos en la UCI. Vale. Pasa. Justificarás de sabios, ¿no? Pues ya está desintubado. No le fuerces mucho a hablar, ¿vale? No, me voy a portar bien. Bueno, lo que me necesites. Gracias, ¿eh? Venga. Bueno. Hola.